compañeros. En el ánimo de la transparencia en esta ocasión, proponemos la adición de dos enunciados a la parte final del primer párrafo del artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en que se establezca que los financiamientos provenientes de los organismos financieros internacionales deban transparentarse, de tal forma que la Secretaría de Hacienda provea de manera periódica información sobre los préstamos contratados con estos organismos financieros internacionales, así como respecto de los proyectos, programas o desarrollo de políticas públicas a las que se destinarán los recursos. Esta información, por supuesto, deberá concentrarse en el portal de Internet de la propia Secretaría en un formato de datos abiertos y permanecerá pública en forma indefinida, debiendo contener, cuando menos, el nombre del proyecto, la procedencia de los recursos, el monto total, los montos del préstamo, las fechas de aprobación y cierre, así como la instancia ejecutora, situación que hoy adolece de esta información, de este detalle por parte de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, y con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la deuda pública, se propone adicionar también un último párrafo al artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, a fin de establecer que la Secretaría de Hacienda informe al Congreso de la Unión de manera trimestral el estado del costo total de la deuda pública, que hoy es un dato oscuro para el público en general, y el ejercicio de su monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de financiamiento, destino, especificando las características financieras de cada una de las operaciones realizadas por este concepto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Hernández.